íbamos a recoger los zahorres. El maniero. Una escalera, porque entonces los árboles estaban injertados. Yo le llevaba a mi madre el café. No me acuerdo. Porque la pobre se comía un poquito de gazpacho caliente. Estaban las apartadoras. Y decía, de este calibre caben 320 en una caja, una puerta. De esta caben 120, a otra puerta de esta caben. Y yo me he criado abajo de un naranjo. ¿Eh? Y abajo de naranjo, ¿qué tenía? A la fábrica en Limón sí cantábamos la copla. ¿Sí? A las 9:15 nos echamos para la estación, a la fábrica Don Paco, a trabajar en el limón. El limón. Cuando el limón está rayado, se echa por la corredera. Y enseguida sale el zumo y se va para la enverca. Y pregonó las naranjas de Álora y de Pizarra y de todo el contorno este. El contorno de Guado. Y el pregón decía, llevo naranjas de la China, de granos de oro, lima y mandarina. Cajelilla de las buenas, que son de las buenas mis naranjillas. Niña, llevo ricos limones, que son de los callejones. Niña. Cuando despertaron, ese bosque de árboles alineados seguía allí. Y era fruto de su esfuerzo. Proporcionaría su sustento durante siglos y le iban a querer como a su misma descendencia. Ya han pasado varios siglos desde que comenzó aquella gesta y el Valle del Guadalhorce sigue estrechamente ligado al cultivo de los cítricos que impregnan cada faceta de la vida en la comarca hasta convertirse en su seña de identidad más genuina. En la mejor tierra para hundir sus raíces. Adentrarse en el valle supone siempre cruzar una frontera. Cobijarse en el verdor del bosque. De la vega. En esa especie de Edén creado por sus gentes. Se cree que los agrios son originarios de China o Indochina, pero fue la cultura árabe quien introdujo en la península una especie de pomelo llamado cidro y la naranja amarga. Los cítricos son árboles de bello porte, de raíces numerosas, hoja perenne y vida larga. La floración se produce en torno a abril. Y su recolección se prolonga prácticamente todo el año, lo que es una auténtica bendición de la naturaleza para las gentes de la comarca. Los asentamientos árabes andalusíes encontraron un clima benigno y el terreno idóneo para los cítricos, un paisaje de altitudes medias y suaves colinas que en el fondo de los valles se convertía en llanuras con gran potencial agrícola. Encontraron además un río, el Guadalhorce, que junto a sus numerosos afluentes y a los abundantes manantiales aportaban el agua necesaria para que se crearan las primeras huertas. Estas óptimas condiciones no se aprovecharon totalmente hasta finales del siglo XVIII, cuando los terrenos de secano empiezan a ser sustituidos por grandes plantaciones de naranjas agrias y de una nueva variedad, las naranjas chinas, injertadas en los cidros ya existentes. Pero la gran expansión del cultivo de los cítricos no se produjo hasta finales del siglo XIX, y el impulso decisivo lo dio el ferrocarril. Que la Renfe había el muelle para cargar las cajas ya que se arreglaban. Lo iban directamente en el tren al mismo barco. Esa era la caja agria. La naranja agria. La naranja amarga. Exactamente. Muelle, que me decían muelle, los toros, los grandes, los más fuertes, para las carretas estas, porque se metían de barro hasta la maza. A base de pincharle y eso, tenía que sacar las carretas que llevaban 4 o 5 millares de naranja cada día. Cuando el tramo Málaga-Álora se terminó en 1863,
El tren sustituiría las lentas carretas de los campesinos, proporcionando un transporte mucho más rápido y en mayor cantidad hasta el floreciente puerto de Málaga. Al final del siglo XIX, se enlaza con el ramal Bobadilla-Córdoba, pasando por esta que ven, la estación del Chorro. Y ya, a principios del siglo XX, se inaugura el tramo Málaga-Alhaurín-Coín, pero su actividad cesa en 1965. Junto al río y a las huertas de cítricos, el ferrocarril, con sus estaciones, sus puentes, su sonido, incluso su olor, quedaba indisolublemente ligado al paisaje físico y emocional de la comarca. Fuego, carbón maquinista, fuego que se apaga el tren. Fuego, la niña de paso, no se puede detener. No se puede detener. Ya nada podría detenerse, como dice la coplilla del lugar. Los hombres y mujeres de la comarca entendieron que era el momento de la transformación total del entorno que habían heredado de sus antepasados, de convertirlo en un vergel. Y se pusieron a ello. A principios del siglo XX, una nueva energía pondría otra vez a la naturaleza de su parte. En 1905, se funda la Compañía Hidroeléctrica del Chorro, aprovechando el salto de agua del desfiladero de los Gaitanes. Décadas más tarde, aumentó su potencial energético con la construcción de los pantanos. En 1921, estaba concluida la última fase de la presa de los Condes del Guadalhorce, que sufriría ampliaciones en las siguientes décadas y que daría el impulso definitivo al desarrollo citrícola en la comarca con la extensión de regadíos y huertas. De los pantanos parte una intrincada red de canales, acueductos y acequias que, como nuevos ríos y arroyos, llevarían el agua a cada parcela, principalmente por los municipios más accesibles: Álora, Pizarra, Alhaurín el Grande y Cártama. En los más alejados, Coín y también Alhaurín el Grande, los campesinos se sirvieron del complejo entramado de acequias de diseño centenario para canalizar el agua de los abundantes manantiales que se infiltran por las sierras colindantes. Ya nada les iba a detener. Hay dos clases de riego. Riego por plantío, o sea, que el tío ataja, que le llamaban atajadores, y en una cosa llana manda el agua por donde le da la gana a él. Y le echaba el agua por este punto y iba dando vuelta. Y la otra clase de riego se llama resfriar. Resfriar, bueno, eso es sin poza ni nada. Exacto. Procurar de que el agua bañe toda la huerta. Bañe toda la huerta. No, muy sin nada. Que no se quede en camellón, ¿eh? No se quede en camellón. Y para todos esto lo hicieron. Y para lavar. Estaba sus piedras allí, abajaba mi madre con su ropa y la lavaba y se la llevaba ahí. Y los nabos, claro, como se crían debajo de tierra, se sacan y salen lleno de tierra. Y eso se lavaba en las acres. Y más frío que lavando nabos. Más frío que lavando nabos, porque los nabos se criaban en invierno y había que lavarlos en invierno para echar a las vacas. El arraigo de la huerta acabó fraguando toda una cultura del agua, de la que aún se conservan numerosos vestigios en forma de fuentes, manantiales, molinos, acequias, canales, y también de ranas, culebrillas, garzas, que hicieron de estos lugares su hábitat natural. En los albores del siglo XX se crean también los primeros almacenes dedicados a la selección, preparación y embalaje de los cítricos para su venta y exportación. Las mujeres desempeñaron un papel primordial en ellos y en el proceso de transformación total de la comarca. Quedaron para la historia como las faeneras. Una estatua en Álora les rinde un más que merecido homenaje. De
La que apartaba, la apartadora también, hacía todo. De cuartilletera ha estado y ha estado de encajonadora. Y ha estado de pijadora. Pues yo me daba a mi madre papel, toma niña, lía una naranja que para que no me echen de menos. Y cuando vino, le dijo Caparrón, tú ves como hay una mujer más, dice que no, que esa es mi prima, que ha venido a traerle el café a la madre. Dice, pues mañana que se venga tu prima a trabajar. Pues yo tuve un mes quitándole las espuertas a las mujeres de las que pijaba, porque no sabía pijar. Me ponía a pijar y me decía, todavía no. Al otro día, ponte a pijar un poquito, pues porque había que cundir mucho. Hasta que ya un día me dice, sí, pata, ponte a pijar ya. Un día de las que fui. Las mujeres trabajaron tanto en la recolección como en el envasado y la transformación de los cítricos. En los almacenes, ellas eran las desechadoras, las apartadoras o clasificadoras, las limpiadoras que daban lustre al fruto, las cuartilleteras o empaquetadoras y las pijadoras, que eran las encargadas de envolver el fruto en fino papel de seda con los pijos hacia adentro. Algunas de ellas, famosas en sus pueblos, por su habilidad y rapidez en el trabajo. Una de sus actividades más emblemáticas era el descascarado de los cítricos. Existían dos técnicas: corte normal, con las naranjas agrias para extraer la piel en fragmentos como gajos, y el corte en espiral con el resto de cítricos. La pulpa de la fruta desechada se utilizaba para alimento del ganado, y la cáscara, una vez seca, se exportaba como condimento en repostería, como colorantes o cosméticos, e incluso como pólvora, aunque su principal destino fue la elaboración de esencias. Para ello, en 1930 se empieza a construir esta fábrica de esencias en Álora. Era propiedad de un industrial francés que exportaba a su país materias primas para perfumes. Estuvo en funcionamiento hasta 1972 y extraía de la naranja agria el agua de azahar y la esencia pura mediante serpentines de destilación al vapor. También se tienen noticias de una fábrica de esencia de limón en Pizarra en el siglo XIX y de innumerables y variopintos ingenios para la destilación en toda la comarca, algunos de los cuales elaboraban esencias con la misma flor de azahar del naranjo agrio o con el llamado petit grain, es decir, con sus hojas, ramas y frutos aún inmaduros. Las mujeres y a menudo los niños y niñas eran los encargados de recolectarlos. Para cosechar el azahar, se vareaba con suavidad el árbol y las flores caían poco a poco en telas, en un hermoso y embriagador espectáculo, más propio de ninfas y duendes que de humanos. Un tipo de construcción se hizo muy habitual en los campos. Apenas visibles entre la espesura de la huerta, solo les delataba el arrullo de las palomas que suelen habitar en su parte más alta. Y cómo no, su inconfundible personalidad arquitectónica. Eran los cascareros. Se usaban para el secado de las cáscaras de los cítricos y de otros productos del campo como almendras e higos. La planta inferior estaba cubierta y era utilizada para la cría de ganado o como almacén. En la planta superior, que no tenía paredes, las cáscaras de las naranjas agrias se secaban en el suelo y el resto se colgaba en el entramado de madera o cañas. Esta tipología arquitectónica es propia del Valle del Guadalhorce y, aunque en la actualidad se encuentran en desuso, se han convertido en todo un símbolo de la transformación que experimentó la comarca y en pieza clave de su patrimonio etnográfico. En este mismo periodo, finales del siglo XIX y principios del XX, eran empresarios de la comarca quienes controlaban el comercio y la exportación de los cítricos, algunos de los cuales tenían sus propias delegaciones en el extranjero, a menudo en Londres.
Esa época fue la edad de oro de los cítricos. Se produce la primera gran revolución que modificaría la comarca para siempre. Nuevos paisajes, nuevos oficios, nuevas costumbres, nueva gastronomía. Incluso los artistas locales no podían quedar al margen de aquel influjo. En las faenas se llevaba el almuerzo del pueblo a la estación. Donde se llevaba talega era el campo. Lo que llevaba era un cuarterón de pan. El dueño de la finca ponía el aceite, porque para hacer una sopa es... Bueno, pelota y pizarreña. Lo que pasa es que lo que se le echa por encima es según el tiempo que hay. Si hay java, pues dos java. Si hay espárrago, espárrago. Si la ensaladilla. Con naranja. La ensaladilla es la que vamos a hacer ahora mismo. Y los marmones, en Álora. Y los marmones. En Álora hay unos, los marmones son cocidos. La sopa es cocida. Que no se le echa por encima, que se echa. La sopa se inventó para el campo, para comer en el campo. Pues, Algunas de aquellas recetas se mantienen vivas. Así como un amplio surtido de bizcochos, macedonias, mermeladas y salsas, cuya base son los cítricos. Esa época de esplendor duró hasta el inicio de la Guerra Civil. ¿Recuerdas? Íbamos a buscar limones para comer algo. En el año 40 comíamos más limones que un toro. Menos mal que había reales, que había de canasta. Que si no, yo no sé. Limón, lo que sea. La posguerra fue un periodo de fuerte decadencia y mucha hambre. Hasta que en los años 50, el cultivo y el comercio de los agrios experimentó el nuevo impulso del que ha disfrutado hasta finales del siglo XX. En esa década, centenares de familias enteras trasladaron su hogar para colonizar las nuevas tierras que se estaban transformando en regadíos. Para ellos, el Irida construyó nuevos poblados que remodelaban una vez más el paisaje de la comarca, reinventando sus señas de identidad. Las noticias del nuevo vergel que se había creado traspasaron los límites de la comarca y atrajo a los foráneos. Representantes de empresas exportadoras, sobre todo levantinas, empezaron a asentarse en el valle. Con anterioridad a su llegada, las variedades más extendidas eran el limón real y el berna y la naranja amarga. Pero de su mano se introdujeron otras nuevas, más acordes con las demandas del mercado, generando la coexistencia de un extenso elenco de variedades citrícolas, como la naranja dulce o grano de oro, las calabacitas, las cadeneras, salustianas, valencialate, navelates, navelinas, nave Thompson, las clementinas, clementines. Esas empresas exportadoras organizaban el comercio sirviéndose de algunos lugareños como intermediarios con los campesinos. Eran los llamados corredores. La cosecha podía venderse al peso, estableciendo un precio por kilo de fruta ya recogida, o bien a bolo, es decir, a tanto alzado, sobre aforo. No kilos, sino millares. Millares, y se llamaban aforadores, que aforaba... Ah, aforaba el fruto. Aforaba el fruto. ¿Cuánto todavía hay? El tío llegaba a la huerta y decía, aquí hay 20 millares de naranja. Y se equivocaba muy poco. Un poco, siempre salía unos kilos más. De la forma que lo hacía, el tío cogía y llegaba a un árbol, miraba y cogía una hoja, dos hojas, le metía en el bolsillo, iba cogiendo así, cuando llegaba, se sentaba en un eso, se sacaba las hojas del bolsillo y las contaba las hojas, yo no sé por qué regla de tres. Y decía, aquí hay tantos millares de naranja. No kilos, sino millares. Millares, y se llamaban aforadores. Llegó un momento en que era tal la espectacularidad de los mercados y de los campos repletos de naranjas y limones que se convirtieron en un atractivo turístico ya en los años 60, cuando nacionales y extranjeros visitaban el valle para contemplar el mar de cítricos, la Vega del Guadalhorce. En el último cuarto del siglo XX,
se inicia una nueva etapa esperanzadora con la entrada en funcionamiento de varias cooperativas agrarias, punto de partida para que la comarca creara su propia red de comercialización. En algunos municipios se establecieron también un importante número de mayoristas y almacenistas de cítricos, sobre todo en Alhaurín el Grande y Coín, probablemente porque su vega es menor y más diversificada. Se dedicaban a comprar pequeñas cantidades cuyo destino era principalmente el mercado provincial y regional. Todos estos comerciantes seguían comprando el fruto en última instancia a pequeños agricultores, en manos de quienes ha estado fundamentalmente la tierra desde el siglo XIX. Este minifundismo se ve compensado por el nivel de autosuficiencia que proporcionan las huertas, las tierras de regadío, capaces de proveer de alimentos para subsistir, aún en pequeñas parcelas. Ellas son el verdadero Edén para las familias, propiciadoras de estabilidad económica y social y protectoras de la biodiversidad que late en cada una de las variedades autóctonas. En el año 2000 había 7.500 hectáreas de naranjas y limones plantadas en el Valle del Guadalhorce. Pero la globalización de la economía que acompañó al cambio de milenio fue el principal detonante de la caída de los precios y de la crisis del sector. El paisaje de huertas, ese bosque de árboles alineados, se mantuvo gracias a las explotaciones familiares, al empeño de las gentes y a su amor por la tierra. Hoy, en pleno siglo XXI, las alternativas en el sector de los cítricos pasan por el cultivo de variedades con más demanda, por la producción ecológica, por la creación de empresas transformadoras que aporten un valor añadido y, por supuesto, por fortalecer los métodos de comercialización de unos cítricos, los del Guadalhorce, dotados de unas excepcionales cualidades muy valoradas por el mercado. Ese particular sabor, dulzor y aroma, consecuencia de un suelo singular y del generoso sol que reciben estas tierras. Pero esta mirada al pasado puede ayudarnos a comprender que la huerta supone algo más que una mera aprovisionadora de alimentos, objeto exclusivo de explotación comercial. El valle fue y sigue siendo todo un paraíso para los habitantes de la comarca, que aporta calidad y frescura en los alimentos y zona de recreo familiar, que está unido para siempre a múltiples manifestaciones culturales, folclóricas e incluso gastronómicas, que es el arquitecto del paisaje, del color y del aroma de los campos del Guadalhorce en primavera, de esos interminables campos de cítricos, sin duda el valor más original y propio de la comarca, fruto del esfuerzo de varias generaciones y verdadero bastión de la identidad cultural del Valle del Guadalhorce. Yo le diría a la gente nueva que el campo no lo dieran de lado. No lo dieran de lado. Esos son los cimientos, porque de ahí sale todo. A mí me lo ha dado todo. A mí todo. Todo.